En el video de hoy vamos a hablar de Swiss Army de Victorinox. Entremos al tema ahora. Hola a todos, mi nombre es Alejandro, bienvenidos y bienvenidas. Si es la primera vez que llegas a mi canal, te recomiendo que te suscribas, subo video todos los jueves y hablo sobre fragancias, moda y estilo de vida. Hoy voy a estar hablando de esta fragancia, que es bastante interesante, ya les voy a decir precisamente por qué. Vamos a comenzar con la reseña. Ok, vamos a empezar por la presentación. Esa fue la presentación de Victorinox Swiss Army. Otra cosa que toca decir es que el atomizador es muy buen atomizador, tanto la tapa, el cuello como el cuerpo. Todo es de plástico, la botella sí es de vidrio y la tapa encaja en su lugar. Entonces, básicamente, sí podemos levantar la botella desde la tapa y no va a pasar nada. Ahora, en cuanto a esta fragancia, esta es una fragancia masculina con acordes frescos, especiados, amaderados, verdes y cítricos. Esta fragancia fue lanzada en 1997 y es una fragancia catalogada como amaderada aromática. Ahora, ¿qué notas tiene esta fragancia? En las notas altas vamos a encontrar notas verdes, yuzu, menta, bergamota y jengibre. En las notas medias vamos a encontrar romero, lavanda, violeta, edelweiss y geranio. Y en las notas bajas vamos a encontrar cipre, almizcle, bálsamo de fir, cedro y ámbar. Pero ahora, ¿a qué huele esta fragancia? Esta fragancia es una fragancia que comienza bastante verde, bastante amaderado y absolutamente aromático. Es definitivamente una fragancia aromática. Tiene una cualidad en el opening un poco sintética, pero definitivamente en el opening puedo percibir, no estoy diciendo para nada que sean parecidas, pero puedo percibir un aire que me evoca a Cool Water de Davidoff. Es como si esto fuera Cool Water, pero una versión moderna, con un toque sintético, pero en esteroides, porque tiene como un aromático agradable que me evoca, por alguna razón, Versace Dylan Blue. No significa que vaya a tener un poco de Dylan Blue acá, no es un clon ni nada de Cool Water y Versace Dylan Blue, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se parece, que me evoca a Cool Water, como ese lado acuático fresco, siendo que no es una fragancia acuática, y me evoca un poco ese aromático verde que tiene Dylan Blue. Es una fragancia bastante agradable. Entonces sí, básicamente comienza muy fresco, un poco amaderado. Después, en el dry down, se siente absolutamente amaderada, verde, y tiene un poco de dulce. Yo creo que es de pronto por la resina, por el ámbar. Es más amaderada y verde de lo que es dulce, pero sí alcanza a ponerse un poco dulce. De todas maneras, me parece que es muy buena para lugares cerrados, para clima cálido y para usarla en un ambiente formal. Nada casual, nada sensual, sino algo en lo que quieran oler fresco, limpio y no quieran ofender a la gente que los rodea, porque es una fragancia que en realidad creo que no importa cuántos sprays se apliquen, no van a ofender a las personas que lo rodean. En cuanto a la longevidad y proyección de esta fragancia en mi piel dura bastante tiempo. Claro que teniendo en cuenta que es una fragancia fresca, yo diría que en promedio va a ser una longevidad moderada. Yo diría que 8 a 9 horas en la piel de una persona, pero un segundo, porque puede que dure 8 o 9 horas en la piel de una persona. En mi piel duró 12 horas hasta después de que dormí, seguía oliendo, que me apliqué en ese brazo y seguía oliendo. Donde carece de desempeño es en la proyección definitivamente. Las primeras 2 horas va a proyectar sólidamente a esta distancia. Después de las 2 horas va a proyectar, digamos que a esta distancia, y va a seguir dejando rastro. Entonces va a ser apta para usar en un lugar cerrado, porque no va a invadir el espacio de otras personas y deja un rastro bastante agradable y no es muy fuerte, entonces no hay ningún problema. Pero después de esas segundas 2 horas, o sea, a la marca de 4 horas, ya se va a volver una fragancia de piel. Va a durar bastante tiempo, pero sin proyectar. Entonces, en realidad no es tan bueno que tenga tan buena longevidad con tan poca proyección. Me parece que tiene muy buena longevidad. La proyección es decente, entonces en realidad para oficina, para un ambiente cerrado, para un ambiente de universidad, para un ambiente limpio, serio, académico, me parece que funciona perfectamente. En longevidad se queda con una puntuación de 7 sobre 10,
Proyección, le pongo un 5.5 sobre 10. Sería genial que durara más tiempo, pero teniendo en cuenta que es una fragancia aromática y fresca, en realidad no me queda. En cuanto a las reacciones de mujeres sobre esta fragancia, se queda con un puntaje de 6 sobre 10. Les gusta, todas dicen que huele bien, que huele masculino, pero no huele sexy. Y le ponen 6, dicen es una buena fragancia, pero nada especial. Entonces, si definitivamente no queremos llamar la atención, pero queremos oler bien, esta es una buena alternativa, definitivamente. Y teniendo en cuenta que está más o menos entre 90 mil y 120 mil pesos, los 100 mil litros. En conclusión, definitivamente es una versión mucho más moderna de Cool Water de Davidoff. Yo preferiría y recomiendo completamente esta fragancia. Les voy a dejar el link de esta fragancia en la descripción. Díganme si ustedes han probado alguna de estas. De la misma casa, de la misma línea, un flanker de esta fragancia que yo recomiendo es Swiss Army Forest. Esa fragancia me parece que es muy, muy agradable. Espero les haya gustado este video. Gracias por haber venido. Déjenme en los comentarios todo lo que tengo que decir sobre esta fragancia, sobre Cool Water, sobre Swiss Army Forest. Y nos vemos en el próximo video.